Cada noche, al mirar hacia el cielo, allá donde la contaminación lumínica o las condiciones meteorológicas lo permitan, nos maravillamos con el espectáculo de luces que nos rodea desde la distancia. Son las estrellas auténticos hornos nucleares que crean y destruyen todo lo que conocemos. Las estrellas son la base de las galaxias, el origen de las nebulosas y el elemento esencial de los cúmulos. El ser humano procede de ellas. Como se suele decir, somos polvo de estrellas. Pero ¿qué son realmente? ¿Qué tipos existen? ¿Cómo de grandes pueden llegar a ser? Las estrellas son básicamente esferas de plasma que flotan en el espacio. En ellas la materia tiende a caer hacia adentro por la acción gravitatoria. Esta caída provoca reacciones nucleares que liberan una enorme cantidad de energía y generan un impulso hacia el exterior que equilibra la fuerza de la gravedad, gracias a la cual las estrellas mantienen estable su tamaño durante millones de años. La cantidad de masa determina la vida de una estrella. Las estrellas con poca masa se mantienen por mucho tiempo en la denominada secuencia principal, mientras que la de masa intermedia o gran masa duran menos y evolucionan hacia gigantes rojas o tienen un final muy violento en lo que conocemos siempre como supernovas. Las estrellas se clasifican por su tipo espectral, su ciclo de vida y su tamaño, entre otras cosas. Por ejemplo, una estrella puede ser del tipo M, con un ciclo de vida corto y a la vez una supergigante. La clasificación Harvard, llamada así por la universidad donde se creó, establece que dependiendo de la composición química de cada estrella, su clasificación espectral puede ser de la siguiente manera. Tipo O, con un color casi violeta, son estrellas muy calientes, con temperaturas superiores a los 28.000 grados Kelvin, e incluso pueden llegar a los 40.000. Predominan en estas estrellas el helio, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Un ejemplo de este tipo de estrellas es Zeta Pupis. Tipo B, son azul claro, con temperaturas que van de los 10 a los 28.000 grados Kelvin. Son estrellas muy luminosas, donde predomina el helio y el hidrógeno. Rigel es un ejemplo de este tipo de estrella. Tipo A, estrellas de color blanco azulado con temperaturas entre 7.500 y 10.000 grados Kelvin. A este tipo espectral pertenecen la mayoría de las estrellas visibles a simple vista. El elemento químico más común es el hidrógeno. Sirio es una estrella tipo A de las más conocidas. Tipo F, de color amarillo claro debido a la presencia de calcio e hidrógeno. Canopus es un ejemplo de este tipo de estrella. Tipo G, también de color amarillo o amarillo claro, con temperaturas que oscilan entre los 5.000 y 6.000 grados Kelvin. Nuestro Sol, por ejemplo, es una de ellas, y aunque parezca extraño, no son muy comunes. Los elementos químicos que las componen son el calcio y el hidrógeno, además del hierro. Tipo K, son estrellas de color rojo o rojo anaranjado, con temperaturas que van desde los 3.500 a los 5.000 grados Kelvin. Comparadas con las anteriores, son estrellas frías y representan el 12% de las estrellas conocidas. El calcio y otros metales ligeros son sus componentes más comunes. Arturo es un ejemplo claro de este tipo de estrella. Tipo M, con un color rojo intenso, paradójicamente tienen temperaturas muy bajas, inferiores a 3.500 grados Kelvin. Son las estrellas más comunes y frías. Están compuestas principalmente de óxidos metálicos, sobre todo óxido de titanio. Betelgeuse pertenece a este tipo estelar. Por último, tenemos las enanas marrones, tipo L, T e Y. Estrellas extremadamente frías que no pasan de los 1.300 grados Kelvin. Además de su tipo espectral o composición, las estrellas se clasifican también por su ciclo de vida, empezando por las protoestrellas, que son soles que se forman dentro de cúmulos de gas donde la gravedad y la presión se incrementa hasta colapsar, dando origen a un nuevo astro. Un ejemplo de estrella al final de esta fase, que dura alrededor de unos 100.000 años, es Theta Tauri. Las estrellas de la secuencia principal son la inmensa mayoría de las estrellas conocidas del universo, estrellas donde el equilibrio hidrostático permite supervivencia durante miles de millones de años. La masa de estas estrellas varía entre 0,08 y 100 masas solares. Nuestra estrella más cercana es una de ellas. Las gigantes rojas se encuentran en una fase en la que el hidrógeno de su núcleo se ha consumido por completo. La fusión nuclear se detiene y la estrella ya no es capaz de generar más presión. Una fina capa de hidrógeno se enciende alrededor del núcleo permitiendo que éste sobreviva, aunque con menor tamaño. Sin embargo, las dimensiones externas de la estrella se expanden hasta alcanzar hasta 100 veces su tamaño inicial. Por último, las enanas blancas y rojas son el resultado del agotamiento definitivo del hidrógeno alrededor de su núcleo. Si la estrella colapsa en ese momento por su propia gravedad, puede convertirse en una nova, una supernova o un agujero negro. Una estrella se convierte en nova cuando sufre un cambio repentino en su brillo, haciéndose hasta 100.000 veces más brillante para recuperar poco a poco su brillo original. Una supernova, por contra, supone un final muy violento de la estrella haciéndose visible a millones de años luz y dejando tras de sí un rastro de materia o nebulosa
de la cual surgirán en el futuro nuevas estrellas. En ocasiones, tras la violenta explosión, se forma una estrella de neutrones en su centro conocida como pulsar. Estas estrellas actúan como auténticos faros cósmicos, generando pulsos de radio regulares. Si en la explosión la masa sobrepasa el límite de la misma, se crea un agujero negro. El último criterio de clasificación de las estrellas que vamos a utilizar es su tamaño y su brillo. Una estrella puede ser gigante azul, como por ejemplo Rigel en Orión, unos 73 radios solares, o una gigante roja, como Aldebarán, aproximadamente 44 veces el tamaño del Sol. Existen también las supergigantes rojas, como Antares en Escorpio, con un radio que se estima en unos 883 radios solares. Si la colocáramos en la posición del Sol, ocuparía un espacio más allá de la órbita de Marte. Finalmente, las enanas blancas y en las enanas marrones, remanentes estelares fruto del final de la vida de una estrella, con tamaños que se pueden asemejar al de la Tierra, como Sirio B. Al ser estables, muy abundantes y con temperaturas relativamente altas, se consideran las candidatas más probables para albergar vida en sus sistemas planetarios. El diagrama de Hepburn-Russell nos permite visualizar en un solo vistazo la clasificación de cualquier estrella conocida del universo. Existen otras clasificaciones de estrellas según el número de componentes del sistema, estrellas múltiples, o por su fluctuación, estrellas variables. Las estrellas son los ladrillos del cosmos que conocemos, la base del resto de los objetos que podemos observar. A pesar de que a simple vista o con un telescopio solo parecen pequeños puntos de luz, en realidad son los astros más importantes del universo, así que disfrútalas.